Los pueblos indígenas originarios somos pueblos que preexistimos, ¿no?, a la colonia, a esta república. Por lo tanto, el Perú también ha ratificado el convenio 169 de la OIT, en la cual manifiesta que para que se, si se van a llevar alguna medida legislativa o administrativa que involucre pueblos indígenas, por ejemplo, concesiones o leyes, carreteras, deberían consultarnos a nosotros los pueblos indígenas, ¿no? O alguna política pública, como decías, la ley forestal, la ley de cambio climático. Sin embargo, en los últimos años se han ido concesionando y han ido concesionando territorios de pueblos indígenas y no se ha consultado, ¿no? No se consulta. Es más, el Congreso también sacan leyes, leyes que vulneran nuestros derechos, ¿no? Y no están consultando a nuestros pueblos. Entonces, de ahí la preocupación de este mecanismo. Estamos con la presidenta de ONAMIAP, Ketty Marcelo. ONAMIAP es la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, porque las Naciones Unidas está exhortando al Estado peruano a respetar la consulta previa para proteger derechos de pueblos y mujeres indígenas. Ketty Marcelo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida exitosa. Buenos días con todos, buenos días a ustedes también por el espacio. Sí, para nosotras es importante visibilizar, ¿no?, este tema de retroceso en cuanto a la consulta previa, lo que el examen periódico universal ha determinado, ¿no?, ha evaluado al Estado peruano, que ¡exitosa! En estos años se han venido retrocediendo nuestros derechos a la participación y a la consulta previa, sobre todo al consentimiento. Ketty, por favor, a ver, explícanos un poco más, con mayores detalles, el por qué la consulta previa, el para qué sirve la consulta previa, por qué Naciones Unidas le exhorta al Perú a que respete la consulta previa. Bueno, los pueblos indígenas originarios somos pueblos que preexistimos, ¿no?, a la colonia, a esta república. Por lo tanto, el Perú también ha ratificado el convenio 169 de la OIT, en la cual manifiesta que para que se, si se van a llevar alguna medida legislativa o administrativa que involucre pueblos indígenas, por ejemplo, concesiones o leyes, carreteras, deberían consultarnos a nosotros los pueblos indígenas, ¿no? O alguna política pública, como decías, la ley forestal, la ley de cambio climático. Sin embargo, en los últimos años se han ido concesionando y han ido concesionando territorios de pueblos indígenas y no se ha consultado, ¿no? No se consulta. Es más, el Congreso también sacan leyes, leyes que vulneran nuestros derechos, ¿no? Y no están consultando a nuestros pueblos. Entonces, de ahí la preocupación de este mecanismo. Ketty, sí. ¿Y por qué les tienen que consultar? Se preguntarán muchos que en estos momentos escuchan o ven la entrevista. ¿Y por qué les tienen que consultar a ustedes? ¿Qué puede responder? Ya dije que somos pueblos preexistentes, ¿no? Pueblos originarios, como lo llaman. Además, el Perú en el año 93 firma el convenio 169, ratifica el 94 y está vigente desde el año 95. Casi 30 años de vigencia tiene en el país el convenio 169 de la OIT, lo cual también dice que debería consultarnos, que tenemos ese derecho, que los pueblos deben, que el Estado peruano debe consultarnos a nosotros sobre alguna medida administrativa y legislativa. No sé si recuerdan la masacre de Bagua, donde Ollanta Humala fue y tomó la ley en Bagua y todo. Entonces también, ¿no? Pero Valen esta García. Ley no está coherente al convenio 169, porque habla solo de consulta, más no de consentimiento, ¿no? Entonces, es eso que hemos visto, ese retroceso, porque nosotros los pueblos teníamos mucha esperanza, nuestros hermanos habían muerto en la masacre de Bagua, y acá en el Perú se consultó el reglamento de la ley de consulta, pero de ahí para adelante pensábamos que nos iban a consultar todo, pero sin embargo igual se ha venido confusionando y no se está garantizando la participación de los pueblos. ¿Cuál es el daño que se termina perpetrando, Ketty, si es que se implementan concesiones, obras de infraestructura
que atraviesan territorios de poblaciones originarias, poblaciones indígenas. ¿Cuál es el daño que se podría generar si estos proyectos se implementan sin la implementación previa de esta consulta? Sí, es bueno, es como si yo entrara a tu casa y te dijera estoy entrando y modifico todo y no te he consultado, ¿no? Por eso que los pequeños espacios que aún nos quedan a los pueblos indígenas son las comunidades nativas y campesinas. Entonces, hay daños, hay impactos, ¿no? Culturales, impacto económico, impacto social. Si no busquemos un modelo de extractivismo que haya funcionado en el Perú, en el que los pueblos indígenas hayamos sido beneficiados, y no vamos a encontrar, ¿no? Ninguno. Es como, por ejemplo, la frontera de Loreto, en Cusco, en el gas de Camisea, ¡exitosa! ¿Cómo viven nuestros hermanos? Entonces, es bueno trabajar, o sea, consultar, trabajar juntos para poder que los pueblos también propongan cómo queremos seguir sosteniéndonos. Ya, y yo quiero llevarte la siguiente pregunta un poco para que expliques a la gente, Ketty, porque tienen mucho, ¿cómo te digo esta parte? Tienen mucho recelo frente a las poblaciones indígenas que reclaman este derecho a la consulta previa, de que les consulten si quieren o no un proyecto de inversión que el Estado les puede proponer o una concesión que el Estado les puede plantear. Sin embargo, muchos dicen, ¿por qué tienen que consultarla? El Perú es de todos, el territorio que pisan, que habitan es de todos, no solamente los pueblos originarios de los pueblos indígenas, nos pertenece a todos. Y si el gobierno dice, quiero pasar una carretera por acá, pues lo puede hacer. ¿Cómo puedes responder a eso, Ketty? Nuevamente digo, los pueblos indígenas originarios venimos de un proceso de más de 500 años de resistencia indígena, donde todo este territorio eran nuestros. Al año 1821, a la creación del Estado peruano y luego la reforma agraria, nos enjaulan a las comunidades nativas y campesinas en pequeños espacios, ¿no? Aún en ese espacio, la Constitución señala, en el artículo 88-89, que tenemos una autonomía, ¿no? Tenemos una autonomía constitucional de proteger ese espacio. Además, nosotros los pueblos somos quienes protegemos nuestros bosques porque es nuestra casa, ¿no? Nosotros defendemos nuestros derechos tanto individuales y colectivos, ¿no? Que son las comunidades, y no estamos yendo fuera de la ley o estamos diciendo que bueno, queremos que nos consulten porque nos da la gana, no, porque el derecho también nos ampara, ¿no? El derecho, más que nada el derecho internacional, nos ampara el convenio 169 de la OIT, ¡exitosa! Que está, como digo nuevamente, más de 25 años vigente en nuestro país, ¿no? Entonces, merecemos ser respetados, todos merecen ser respetados en sus casas, ¿no? Pero sin embargo, nosotros hemos defendido y protegido estos territorios ancestrales e integrales, ¿no? Que poseemos y que hemos heredado también de nuestros ancestros, ¿no? Uh-huh. Eso. Aunque lamentablemente hay países como en Brasil, por ejemplo, que terminan siendo arrinconados las poblaciones indígenas, aunque en su momento padecieron los pueblos originarios en el gobierno de Jair Bolsonaro, bueno, por un tema de extracción de la madera, de negocios que privados pretendían implementar, el gobierno fue cercenando territorios indígenas. Y esa situación, lamentablemente, se ha repercutido en otros países y ojalá no se repita aquí en el país, en el Perú, Ketty. Sí, acá también sucede que pasa también. Una carretera, pasa cuando aperturan una carretera, quien se beneficia son las invasiones, el narcotráfico, los monocultivos, y los pueblos indígenas somos arrinconados, ¿no? Somos arrinconados, nos vamos lejos, entonces sí también está pasando, no se está respetando el derecho colectivo que tenemos a habitar este territorio, que es de nuestros ancestros, que nosotros hemos heredado. Nuevamente, somos pueblos preexistentes, no hemos venido recién, hemos estado viviendo siempre aquí, por eso que también el derecho internacional nos ampara, ¿no? Uh-huh. De vivir y ser consultados y que no se perjudique en nuestros propios territorios. Nosotros no estamos yendo a invadir a otros lugares, porque ya el marco legal también nos ha quitado, ¿no? Nosotros, el pequeñísimo espacio que es comunidad nativa, comunidad campesina, eso es lo que estamos defendiendo. Uh-huh. Pero sin embargo, desde el Estado vemos día a día que se sacan políticas de despojo territorial, ¿no? De diferentes maneras se sacan políticas de despojo territorial, en la cual tampoco
no nos consultan a nosotros, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo las comunidades enteras también desaparecen, sobre todo en la sierra. Las comunidades campesinas han sido convertidas en distritos y centros poblados, lo cual ya todo se ha individualizado, ya no es colectivo, ya no es comunal, y perdemos pues mucho, y justamente donde hay bastante, hay minería, ¿no? Entonces ahí fácilmente pueden entrar también el extractivismo. Ahora, te pregunto, Keti, para terminar, ¿cuánto afecta a ustedes como pueblos indígenas esta inestabilidad política con los cambios al frente del Ministerio de Cultura, que es la entidad que directamente también está involucrada con la preservación de sus derechos, como el tema de consulta previa? ¿Cuánto les afectó a ustedes toda esta crisis de gobernabilidad? Nos afecta muchísimo porque, en primer lugar, nosotros somos los más vulnerables y nuestros hermanos han muerto en lucha. Y no vemos ninguna acción a favor de nuestros hermanos de parte del Viceministerio de Interculturalidad. Ahí también vemos que se instrumentaliza la identidad indígena, porque tenemos una viceministra indígena del pueblo Shipibo, pero sin embargo parece que ya no hay dignidad, ¿no? Avalando este gobierno con 60 muertos en la mesa. Entonces nos afecta realmente, somos los más afectados, ¿no? Con esta vulnerabilidad, con este caos político y social que está en nuestro país. Sin embargo, también sabemos que venimos de 530 años de luchas y resistencias, y esta es una lucha más que nosotros estamos saliendo, ¿no? Que estamos en pie de lucha justamente para recuperar esa democracia o un derecho que tenemos como pueblos, ¿no? Entonces, y contribuir también. Y sí, nos afecta muchísimo. Venimos también de haber sido afectados por el terrorismo y todo el tiempo las de diferentes tipos de violencia, ¿no? que genera también el Estado en nuestros territorios, y ahora con esta crisis, ¿no? Entonces no vemos ninguna iniciativa, ninguna solución o un tema de protección. Es más, lo que vemos es la discriminación, que estos indios mueran y que se cansen de protestar porque no tienen nada que hacer, ¿no? Entonces y nuevamente somos pueblos que hemos luchado muchísimo, ¿no? Por seguir existiendo, por nuestros derechos, entonces seguiremos. Bien, Keti Marcelo, muchas gracias por tus palabras, tu comunicación aquí en Exitosa. Muchísimas gracias.